8 y 36 minutos de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Hoy analizando temas relacionados con el sector salud que tiene que ver también con Venezuela. Estamos retomando el contacto con la doctora Valenzuela, ella es infectóloga, para que nos ponga al día en nuestro programa justamente sobre cómo se han presentado los casos de poliomielitis en Venezuela. De esto estaremos hablando en breve. Me voy a permitir compartir con ustedes los comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube, un chat bastante interactivo el día de hoy. Gracias a todos por escribirnos y por tomar de su tiempo para participar. Sol nos da los buenos días y nos envía un sol radiante y las manitos deseándonos a todos un día de bendición. Gracias, Sol, por estar conectada con VPI TV. Delfina Querales dice buenos días, mi gente. También Pedro Tesorero nos da los buenos días y nos envía bendiciones desde Venezuela. También David Ed Hill nos dice buenos días, usted es muy elegante. Gracias, David, por ese piropo. Adán José Salazar, saludos desde Caña de Azúcar, Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Gracias por mantenernos informados. Gracias a ti, Adán, por estar conectados con nuestra señal y por ser parte de esta familia de VPI TV. Nosotros encantados de compartir con ustedes las noticias del día, siempre tomando en cuenta cuáles son esas necesidades informativas. Pastor Lozada, genial. Miguel Alfonso dice, liderazgo único, exclusivo, total, absoluto. Montserrat nos da los buenos días y nos envía saludos, enviándonos también la bandera de Venezuela. Gracias por estar aquí. Arnaldo Cova, excelente explicación de la abogada. Sin desperdicio. Gracias por estar pendiente de nuestra señal. Justamente la abogada estaba hablando el día de hoy sobre las condiciones precarias en las que se encuentran las reclusas del Instituto de Orientación Femenina, del INOF, en Venezuela y bueno, los cambios que se han hecho con respecto a este tema. Rafael Guzmán nos dice, bueno, qué triste, las personas privadas de libertad y los verdaderos corruptos están en la calle, situación grave. Wilmer Flores, muy buenas, muy bueno, solo que los cuerpos policiales tienen que ser depurados. Wilmer Flores también nos escribe y dice, estamos a favor de un pueblo que pide democracia. Olga Petersen también nos escribe desde Venezuela. Buen día, gracias por el programa y feliz día para todos. Nos escriben Brigidia Mancilla, bendiciones, libertad y paz desde Venezuela. Bueno, también nos envían un mensaje, dice nuestra querida Venezuela, regresen acá, gracias por estas iniciativas. Venezuela y nuestros coterráneos se lo reconocerán y se lo agradecerán. Gracias por escribirnos y presentarnos su punto de vista. Nosotros vamos a reconectar esta conversación el día de hoy con la doctora Valenzuela, infectóloga, para que nos hable acerca de esta noticia que ha salido, por ejemplo, los pongo en contexto a través de la red social X, la Sociedad Venezolana de Infectología detalló que según datos de la UNICEF, solo en el año 2023 la vacunación contra la polio en Venezuela fue de 61%. Para explicarnos todo lo relacionado con la polio, está con nosotros el día de hoy la doctora Patricia Valenzuela, infectólogo. Doctora, gracias por su tiempo, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo pues a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Gracias. Sí, quisiera que nos hablara un poco acerca de qué significa que solo, por ejemplo, el 61% de la población en Venezuela haya recibido estas vacunas contra la polio. Bueno, primero recordar que la vacuna contra la polio sobre todo forma parte de la serie primaria de los niños. ¿Ok? La primera dosis de vacunación contra polio que reciben los niños es a los 2 meses, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, es decir, 3 dosis estando pequeños, pues en el primer año de vida. Eso es importantísimo y que existe una brecha de 35-40% de niños que no están vacunados es el trabajo que tenemos pendiente. Y sobre todo porque la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud es que la cobertura sea del 95% o por encima del 95%. Es decir, tenemos que vacunar a la mayor cantidad de niños posibles. Para esos niños, por ejemplo, que no reciben su vacuna. Bueno, el riesgo es de infectarse o de padecer, exponerse, es decir, el riesgo de
poder infectarse o adquirir el poliovirus, bien sea el poliovirus derivado de las vacunas, que por ejemplo es el caso que sucedió ahorita, aunque este caso que se reporta tenía cierto número de vacunas, pero ciertamente al usar vacuna de contrapolio vía oral, pues el virus, poliovirus, hace una reprodu se reproduce, se multiplica en el tracto gastrointestinal de los niños y es eliminado en las heces. ¿Qué sucede? Estos virus son atenuados, los virus que conforman la vacuna, pero que son eliminados en las heces y se busca que esto desarrolle una inmunidad de rebaño. Si hay mayor cantidad de niños sin vacunar, o hay niños además que puedan tener una condición que debilite su sistema inmunológico, pues esto los expone a poder presentar la infección que su evidencia clínica es parálisis flácida. Entonces, estos casos son una alarma, una sospecha que hay que estudiar para saber qué la está produciendo. Ahora, para las personas que están viendo nuestro programa, ¿cuentan ellos en los centros de salud públicos con esta vacuna para, de alguna manera, asegurar el bienestar, y la salud física de sus hijos? Sí, y es importantísima la pregunta que me acabas de hacer. Gracias a la alianza de Gavi, que es una alianza para adquirir vacunas, el Estado venezolano recibió una donación importante de vacunas, de todas las vacunas que están incluidas en el Plan Ampliado de Inmunización de Venezuela. Y lo que es polio oral y polio inyectable, que la llamamos IPV, están disponibles en el país, están en los centros de vacunación de nuestros establecimientos de salud públicos que están adscritos a la coordinación del Programa Ampliado de Inmunizaciones. También es importante generar confianza porque la cadena de frío para mantener todas estas vacunas, para su almacenamiento, para su distribución, fue repotenciada y optimizada en todo el territorio nacional a través de UNICEF. Se hizo una gran inversión en los años más duros de la pandemia, 2020-2021, no solamente para recibir las vacunas de COVID-19, también para el resto de las vacunas. Entonces, sí tenemos vacunas en los establecimientos de salud, sí son vacunas seguras, son vacunas en las que podemos confiar y que durante años han salvado vidas históricamente. Entonces, tenemos que tener esto presente y hacer el llamado a las madres. Bueno, y a las abuelas, a las tías, que revisen la tarjeta de vacunación de su hijo, de su nieto, de su sobrino, de su ahijado, para que pongan al día las vacunas, no solamente polio, para que pongan al día todas las vacunas que correspondan a la serie primaria de nuestros niños. Hay personas que deciden no vacunar a sus hijos porque temen los efectos secundarios de las vacunas. ¿Pudiese aclarar, por favor, este punto? Fíjate, eso siempre ha sido, ese es un temor, ¿verdad? No siempre, eso ha sido un temor que sobre todo aumentó con la pandemia, por la COVID-19. Pero tradicionalmente la madre venezolana ha sido pro vacuna, siempre ha estado atenta para vacunar a sus hijos o a sus niños del grupo familiar. Con respecto en específico a lo que es polio, se puede presentar un caso de parálisis flácida. Después de haber administrado más de 2, en total, mejor dicho, 2.400.000 dosis. Es decir, que realmente el riesgo de que la parálisis flácida sea un efecto colateral, un efecto adverso, mejor dicho, de la vacuna contra polio, es muy bajo, ¿ok? No es frecuente, es inusual y es por ello que la vacunación, sobre todo con polio, ha sido muy efectiva. De hecho, América está libre y fue declarada libre de poliovirus salvaje en la década de los 90. Y todo esto se logró gracias a la vacunación intensa y generalizada que se hizo en esos momentos. Sé que muchas veces no se llevan este tipo de registros, pero ¿tiene información sobre casos de polio en Venezuela? Fíjate, solamente tenemos hasta ahora un reporte de un caso que fue notificado en el boletín de polio de la Organización Panamericana de la Salud. Es un caso de parálisis flácida que fue, pues hubo la sospecha clínica,
se hizo el diagnóstico a tiempo y se hizo la determinación de qué le causaba. Es un poliovirus que es derivado de la vacuna, que no ha hecho mutaciones, no es virus salvaje y eso es importante destacarlo. Y además no es un virus que esté circulando, no es un poliovirus que esté circulando. Hasta ahora no tenemos evidencia de laboratorio que nos confirme ello. Entonces, este es un caso que, bueno, entra en esas estadísticas de un caso en un total de 2,4 millones de dosis administradas. También hay que hacer, bueno, una revisión, completar lo que es la determinación en el laboratorio al respecto de algunos detalles del virus, pero es importante que nos quedemos con que no es polio salvaje, no tiene mutaciones y que es un evento que no es tan frecuente como pensamos. Doctora, ¿haría falta una mayor campaña informativa y de orientación, sobre todo en aquellas comunidades remotas, para que se tenga conciencia de las consecuencias para las personas que de pronto tienen polio y les afecta el resto de su vida? Sí, es un desafío no solamente para Venezuela, es un desafío en el mundo, ¿ok? Poder vacunar a aquellas poblaciones que están más distantes, aquellas poblaciones donde el acceso al sistema de salud y el acceso del personal de salud a ellas, es decir, llegar hasta esas poblaciones es complicado. Entonces, este es el trabajo más importante, no solamente por vacunación, también por saneamiento ambiental, por ejemplo, es importante y el llamado es hacer campañas de concientización con más frecuencia para eliminar dudas y tabúes. Cuando uno no aclara las dudas o dejas en el aire alguna suspicacia, por decirlo de alguna manera, entonces se generan aquellas noticias inadecuadas o sin evidencia científica. Aquí es importante y tenemos que trabajar por mejorar la vacunación, alcanzar la cobertura del 95%, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que hacer epidemiológica y eso empieza explicando y impulsando la sospecha clínica, sobre todo en los médicos que están en la atención primaria en salud, aquellos que están en los establecimientos de salud más distantes, haciendo su artículo 8, cumpliendo con la ley del ejercicio de la medicina en Venezuela, y entonces se encuentran en poblaciones de difícil acceso y muy lejanas a lo que son los centros especializados de salud. Y por supuesto, también es el llamado de hacer el diagnóstico temprano desde el punto de vista de microbiología. Venezuela cuenta con el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel aquí en Caracas, pero que es un centro de referencia con alta tecnología y con personal altamente capacitado para hacer el diagnóstico que corresponde. Justamente sobre esto que estábamos hablando de los posibles efectos, nos escribe Ana y dice: Doctor, hay que tener mucho cuidado con las vacunas por los efectos secundarios. A mi hija, que tiene 29 años, solamente le puse dos vacunas y nunca hasta hoy ha sufrido de nada. Entonces, bueno, bueno ese punto para dejar claro, porque yo también tengo personas cercanas que sí han vivido las consecuencias porque no contaron con la vacuna y eso pues ha afectado su calidad de vida y su desempeño laboral justamente por no tener la vacuna. Claro, pero es que además la poliomielitis es una enfermedad infecciosa incapacitante que puede limitar la función, la motricidad de la persona. Entonces, y no tiene tratamiento específico. Además, no hay un antiviral, no hay un medicamento específico contra el virus de la polio. Entonces, por ello es que se trabajó en el desarrollo de la vacuna. Y se empieza con la vacuna oral y luego se logra el diseño y la aprobación de lo que es la vacuna de polio inyectable. Entonces, la verdad es que hay que también ver el contexto y el escenario de las personas, el tipo de trabajo, la exposición, el tipo de vivienda, las condiciones, en el momento de alrededor del domicilio, dónde se trabaja, dónde se viaja. Son muchos factores que te exponen sin necesidad de estar consciente de lo que pueda pasar y al no estar vacunado, el riesgo de pues infectarte es mucho más alto. Eso es como viajar al sur del país, eso es como viajar, por ejemplo, a Brasil,
a Perú y a Panamá y no tener la vacuna de fiebre amarilla. Sabemos ciertamente que la fiebre amarilla no es tan frecuente, sobre todo son en sitios rurales, pero es un requisito para mantenerte sano y para no exponerte sin necesidad y disminuir el riesgo, porque casi siempre las enfermedades que son prevenibles por vacuna no tienen tratamiento específico y además son muy discapacitantes en lo que es calidad de vida de las personas. Sí. Doctora, me une a esta pregunta que nos hacen por YouTube. Me parece bien interesante porque hemos avanzado con la tecnología e inteligencia artificial y quisiera saber en el plano de la salud por qué siguen estas enfermedades o si hay una manera más efectiva de combatirlas. Por ejemplo, nos escriben por qué los gobiernos anteriores combatieron epidemias como tuberculosis, fiebre amarilla, aftosa, viruelas y otras. ¿Por qué no se usan y se destinan esos recursos para el pueblo y cómo puede hacer para trabajar desde la prevención y que no se presenten casos? Bueno, esto es un trabajo no solamente de las autoridades sanitarias, ciertamente es responsabilidad del Estado garantizar la salud de sus habitantes, en eso, de eso no hay duda y en casi todas las constituciones está así, pero también es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, nosotros, precisamente porque ahora tenemos inteligencia artificial, hay una vigilancia epidemiológica que se establece por indicadores. Indicadores de salud que están claros y que se van llevando, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, neonatal, la tasa de mortalidad materna. Esos son indicadores. Pero también tenemos una vigilancia epidemiológica de eventos. Y en este tipo de vigilancia epidemiológica comenzamos a hacer lo que llaman los alemanes inteligencia, inteligencia en salud pública, que es monitoreo y vigilancia. Y eso lo puedes hacer no necesariamente desde motores de búsqueda y de monitoreo de las instituciones, de los ministerios, también se puede hacer desde asociaciones, también se puede hacer desde los centros, los establecimientos de salud más pequeños, como para hacer esa vigilancia de esos eventos que de repente se pueden presentar en diferentes poblaciones. Parálisis flácida, fiebre y rash, fiebre y tos, insuficiencia respiratoria y fiebre. Son eventos que se van presentando y que se pueden ir monitoreando, haciéndole monitoreo y la inteligencia artificial, claro que nos ayudará para hacerlo de manera más eficiente. Ahora, doctora, además de la vacuna, ¿qué otro factor pudiese incidir en reforzar nuestro sistema inmunológico? Por ejemplo, la higiene, la buena alimentación, ¿tienen que ver en esto? Sí, definitivamente el estado nutricional de las personas es importante. Cuando la persona, por ejemplo, tiene anemia, que son cifras bajas de hemoglobina, la persona dice, no, es que yo siempre he tenido la hemoglobina baja. Sí, pero eso no está bien. No, no está bien porque eso Claro. te pone en desventaja para defenderte de procesos infecciosos o de, por ejemplo, procesos agudos que no son transmisibles, un accidente de tránsito, de vehículo, de moto, de lo que tú quieras. No es lo mismo una persona con una hemoglobina en 10, en 9, que una persona con una hemoglobina en 13, en 14, ¿ok? Por supuesto que no, la defensa y todo lo que se tiene que disparar, la cadena de eventos en lo que es el sistema inmunológico, no funciona igual. Entonces, el estado nutricional de las personas es importante porque además necesitas proteínas. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas son proteínas, están conformadas por proteínas. Entonces, si la persona está desnutrida, no tiene las proteínas necesarias para la producción de anticuerpos y defenderse de las infecciones por virus, bacterias, parásitos u hongos. Entonces, esto es importante. El otro detalle importante y que cada vez lo escuchamos más es el ejercicio, es decir, evitar el sedentarismo y eso también contribuye a un mejor sistema inmunológico, una mejor capacidad vital, cardíaca y pulmonar. Y claro, eso por supuesto nos va a ayudar a mantenernos sanos. El saneamiento ambiental también es importante, la disposición de los desechos, la disposición de excretas, el lavado de manos, eliminación de criaderos de Aedes aegypti, ¿verdad? Garantizar el agua potable,
y continua, es un servicio vital y que está además asociado al desarrollo sostenible en el tiempo de las sociedades, de los países. Entonces, es una cuestión multifactorial. Doctora, gracias por traernos toda esta información valiosísima para nuestra audiencia, mucha gente participando el día de hoy y aclarando dudas con respecto a la importancia de la vacunación contra la polio en Venezuela. Buen día para usted. Gracias a ustedes, igualmente. Era la doctora Patricia Valenzuela, infectólogo, poniéndonos en contexto sobre esta noticia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos justamente con el arte. Les voy a contar acerca de esta iniciativa en Nueva York. Fue instalada una escultura hiperrealista del artista colombiano-francés Iván Argot, expuesta en el High Line Plinth de la Gran Manzana. Esta escultura, curiosamente, es llamada Dinosaurio y mide nada más y nada menos que 4 metros de altura sobre un zócalo de hormigón que asemeja las aceras y edificios que las palomas de Nueva York han tomado como su hogar. Esta obra de Iván Argot estará expuesta durante 18 meses y forma parte de una exposición en el centro de la ciudad estadounidense. Con estas imágenes que tienen que ver con el arte y el talento latinoamericano, nos despedimos por el día de hoy. La invitación es para que sigan en sintonía de BPI TV. Nuestra compañera Gabriela Peroso más adelante nos mantendrá informados con estos temas que son noticia aquí en la ciudad del Doral. Y les espero mañana, miércoles, en un nuevo programa de Buenos Días por BPI TV. Feliz y bendecido día para todos. Será hasta la próxima.